quién lo sabe. Pero de todas maneras fue un gran gol. Estiraron la diferencia a 2 goles. El 2-0 empieza a allanar el camino. Si mantienen este ritmo, no creo que sufra mayores sobresaltos. Mbappé la juega en largo. Atención, que puede convertir. Metió el disparo. Extraordinario arquero. Del Piero no lo puede creer. El remate fue soberbio, pero lo del arquero es para aplaudir de pie. Gran pase a través de la defensa. Mbappé, atención, que sale pegado. ¡Gol! Uno más, Iván. Y esto es una fiesta de goles. Verdaderamente increíble. Ahora están jugando un fútbol enorme. Se encontraron rápido con su mejor momento, con su mejor ritmo. Una volea inolvidable. Créanme que merecía ser gol. Fue espectacular. Qué bien acomodó el cuerpo. Hizo fácil lo difícil. La agarró de aire y dejó sin reacción al arquero. Otra vez a sacar del medio. El resultado parcial es 3-0. Estos últimos minutos han sido arrolladores. Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador. Es un pase que rompe la defensa. No tiene suerte con ese pase en profundidad. El pase era malo y no llega a destino. Y se la termina regalando al contrario. Un error de cálculo. Intenta un pase al vacío. Y chocan de nuevo contra la defensa. Abre la defensa con un pase entre líneas. Está habilitado. Allí va. Le da desde ahí. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! Todavía le faltan 2 goles para llegar al empate. Imposible errar ese gol. La tuvo que soplar. Esto es lo que pasa cuando le das espacios a jugadores con estas condiciones. Lo dejaron solo, nadie le salió el cruce. Eso es un desajuste imperdonable. Barcelona ahora pierde por 2. No, no, la jugada queda a la nada, no llega al área. Hay que buscar por otro lado. Cuidado, esta puede ser muy buena. Abre muy bien la defensa con este pase. Le pega desde ahí. ¡Gol! ¡Grítalo, grítalo! ¡Gol! ¡Que explote la garganta! ¡Gol! ¡Que explote el corazón! ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¿Y en qué? El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Final, final del primer tiempo. Se inicia el segundo tiempo. Barcelona todavía tiene 45 minutos por delante. Lo peor que puede hacer es desesperarse. Tiene que jugar con paciencia, con intensidad y con mucha inteligencia. Recupera la pelota en su campo y corta el avance. La juega profunda. Le ponen el cuerpo para moverlo. Se reanuda el juego desde el lateral. Messi. Abre la defensa con un pase entre líneas. Jordi Alba. Intenta un pase al vacío. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. Beckham tira un pelotazo largo. Y
Miren qué clarito está parado el equipo. Los delanteros están plantados bien arriba y no bajan a dar una mano en la recuperación. Sí, y hay mucha más presión de los volantes y los defensores. Quieren recuperar rápido la pelota. Es evidente que están apostando al contraataque. La tira al hueco. Cambia y la cabecea, puede ser. ¡Qué atajada, por favor! ¡Magnífico el uno! Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. Me parece que se viene un cambio. A ver, hay un jugador preparándose para ingresar. Griezmann entró para dar una inyección de velocidad al ataque. Vamos a ver si el equipo lo puede aprovechar. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! Esta no pudo ser, pero es el camino a seguir. No les queda otra que salir a buscarlo. ¿No te parece, Diego? Exacto. Mbappé. Griezmann. Mbappé. Estupenda respuesta del arquero. Mbappé remató de manera estupenda. Por desgracia para él, la respuesta del arquero fue mejor. Barcelona realiza otra modificación. Beckham entró para darle más control al equipo. ¡Gana arriba, cabezazo! Ese cabezazo no preocupa al arquero. Arnold. Beckham. Del Piero maniobrando. Es un pase que rompe la... ¡Remata al arco! Una habilitación exquisita, pero no pudo ser. Efectivamente, el pase fue todo. Enorme control de la pelota. Ter Stegen pone las manos y se adueña de la pelota. No, hasta ahí llegó nomás. Pierden la pelota. Vuelve a jugarla hacia adentro. Beckham. Gran pase a través de la defensa. Cuidado que... ¡Ahí va! ¡Puede tirar! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Ahí está el autor del gol! Parecía que se les iba el partido, pero ya la cosa está igualada. Metió un contraataque fantástico para llegar al gol. Pero no se puede... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol del Barcelona! No bajaron los brazos y dieron vuelta al partido. Es cierto que el último pase en la mitad de la cancha no fue correcto. Pero todo el mérito es del jugador que intercepta esa pelota y mete el contraataque a esa velocidad. Se rompe el empate, se pone el hito el encuentro. Estos últimos minutos han sido arrolladores y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador. Abre la defensa con un pase entre líneas. Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tentás en arriesgar de más. Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. Pelotazo largo y al hueco. Van Dijk lee bien la jugada y corta ese pase. Beckham. Quedando tan poco tiempo, hay que meter la pelota en el área como sea. Está claro que todavía tienen posibilidad de llegar al empate. Se la saca de encima. Barcelona tiene el triunfo en el bolsillo. Esto se está terminando.
Eso pareció infracción. El árbitro la cobra. Arnold la tira lejos de su campo. La juega profunda. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Puyol. Sergi Roberto. La saca fuerte hacia arriba. Es de manos. Señoras, señores, amigos del fútbol, el árbitro marca el final del partido. Esta historia se ha terminado. Nunca den por muerto a este equipo. Con una reacción increíble dio vuelta al partido ante el delirio de su gente. Hoy ha quedado demostrado, querido Diego Latorre, que nunca hay que darse por vencido. El rival no supo liquidar el partido y lo terminó pagando carísimo. A este equipo no podés darle esa ventaja. Si hay algo que le sobra es coraje. Llegó el tiempo de despedirnos. Vivimos una gran jornada de fútbol. Mi querido Diego Latorre y quien les habla, Rodolfo De Paoli, les desea muy buenas noches y muchas gracias.